¡Tommy Vercetti! ¡Ja! ¡Mierda! Pensé que nunca lo soltarían. Agachó la cabeza ayudando a la gente a olvidar. Lo recordarán antes de lo que crees. Cuando lo vean paseando por las calles de sus barrios, será malo para el negocio. ¿Y bien? ¿Qué vamos a hacer, Sonny? Lo trataremos como un viejo amigo y lo tendremos ocupado fuera de la ciudad, ¿de acuerdo? Hemos estado hablando de expandirnos hacia el sur, ¿verdad? Hoy en día Vice City es oro de 24 quilates. Los colombianos, los mexicanos, ¡demonios! Incluso esos cubanos refugiados están repartiendo un buen pedazo de la acción. Pero todo es droga, Sonny. Ninguna de las familias tocará esa mierda. Los tiempos cambian. Las familias no pueden seguir dando la espalda mientras nuestros enemigos se llevan las recompensas. Así que enviaremos a alguien para que haga el trabajo sucio por nosotros y tranquilamente llevarnos un buen pedazo, ¿está bien? ¿Quién es nuestro contacto allí? Ken Rosenberg, un estúpido abogado. ¿Cómo se resistirá al control de Vercetti? No necesitamos que lo haga. Simplemente lo soltaremos en Vice City y le daremos un poco de dinero para que empiece, ¿de acuerdo? Le daremos unos cuantos meses. Luego vamos y le hacemos una pequeña visita, ¿de acuerdo? A ver cómo le va. Chicos, soy Ken Rosenberg. ¡Hey! ¡Hey, genial! ¡Hey! Bueno, yo los llevaré a la reunión, ¿está bien? Ya hablé con los proveedores y están muy interesados en empezar una relación de negocios, así que si todo sale bien, deberíamos empezar a obtener beneficios, lo cual es, ya saben, bueno. Bueno, entonces, son hermanos, ¿bien? Uno dirige el negocio y el otro se encarga de los vuelos. Muy bien, son ellos en el helicóptero. Este es el trato. Quieren un intercambio en campo abierto. ¿De acuerdo? Bueno, firmes muchachos, vamos. ¿La tienes? Grave pureza A y colombiana al 100% socio. Muéstramela. ¿Y los verdes pues? De 10 y de 20, usados. Negocio redondo, parce. ¡Ah, oh, mierda! ¡Largo de aquí, arranca! Saco la cabeza por el hueco un puto segundo y el destino me vuelve a echar mierda en la cara. Ve y duerme un poco. ¿Y tú qué vas a hacer? Mañana te caigo en la oficina para empezar a solucionar todo este desorden.